Hola, bienvenidos al programa Construyendo el Nuevo El Salvador. Hoy hablaremos sobre el proyecto de construcción de la Villa Olímpica en la Universidad Nacional. Primero, quiero saludar y agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en este programa. Actualmente se está haciendo todo lo humanamente posible para terminar este proyecto en mayo y ya se ha alcanzado más de un 50% de avance. Para el desarrollo de todas las obras se han contratado 6 empresas. La intervención es gigantesca en todas partes de la Universidad Nacional, según dijo el titular del MOP, Romeo Rodríguez, en una conferencia que se realizó en la Universidad Nacional. La inversión que realiza el Estado en el campus central es de 30 millones de dólares, dijo en enero pasado el presidente del Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, INDES, Yamil Bukele. Los trabajos en la Universidad Nacional abarcan 50 manzanas de terreno y en total intervienen 31 edificios, 13 de estos son nuevos y 18 ya existentes. Además de las reparaciones y construcciones de los edificios, también se están realizando obras complementarias en auditorios, comedores y cocinas, además de la construcción de más de 1,000 baños y duchas, ya que la Universidad Nacional albergará cerca de 4,500 atletas. El trabajo que se está realizando en la Universidad Nacional no solo beneficiará a los atletas que participarán en los Juegos, sino también en los estudiantes de la universidad, ya que una vez que finalicen los Juegos, en julio, la obra beneficiará a más de 50,000 estudiantes durante ese mismo año. La inversión que está haciendo el Estado en el campus central es de 30 millones de dólares. Es una cantidad significativa, pero que valdrá la pena cuando veamos el impacto positivo que tendrá en nuestra comunidad. También se está haciendo esfuerzos por parte del INDES para terminar a tiempo los escenarios deportivos. La intervención del Ministerio de Obras Públicas en la Villa Centroamericana para los Juegos San Salvador 2023 beneficiará tanto a los atletas como a los estudiantes de la Universidad del Salvador. Los trabajos que se están realizando en la UES son impresionantes. Además de las reparaciones y construcciones de los edificios, se están realizando otras mejoras. Se están instalando tuberías, construyendo pozos para válvulas, reparando pavimentos y cisternas y pintando las fachadas de los edificios. También se están colocando nuevas luces LED y se están construyendo nuevos servicios sanitarios, duchas y vestidores. Todas estas mejoras tienen como objetivo brindar a los atletas un ambiente seguro y cómodo durante su estancia en la Universidad Nacional o Villa Olímpica.
En el año 2000, los juegos permitieron la creación de uno de los espacios deportivos más grandes del país, el Complejo Deportivo de la UES o CODE, que posee el Estadio Universitario Héroes y Mártires del 30 de julio de 1975, que comprende una cancha de fútbol de 110 metros de largo por 70 de ancho y tiene la capacidad de 12.000 personas como espectadores. El CODE también tiene una pista sintética de 8 carriles, una piscina olímpica de 50 metros de largo por 20 metros de ancho con 10 carriles y una profundidad de 2 metros. Además, cuenta con una cancha de papi fútbol. Para el 2023 se ha dispuesto a utilizar la UES como vía centroamericana, lo que permitirá intervenir diferentes espacios como edificios, cafeterías, entre otros, para recibir a más de 5.000 atletas, según detalló la directora ejecutiva de los Juegos, Dinora Acevedo. El proyecto de construcción de la Vía Olímpica en la Universidad Nacional de El Salvador es una intervención gigantesca en todas las partes de la universidad y se está trabajando arduamente para terminarlo a tiempo. Los esfuerzos del INDES también se están centrando en la terminación de los escenarios deportivos para los Juegos de San Salvador 2023. Todo esto impactará en beneficio a estudiantes, ya que prácticamente la universidad contará con infraestructura renovada y nueva, lo cual mejorará la calidad de las instalaciones para las futuras generaciones. Sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y les solicitamos su suscripción, su like y activar las notificaciones para permitirnos seguir creando más contenido para toda la familia salvadoreña. Que Dios los bendiga y hasta luego.